Cicuta News. Dos aspectos que políticamente se me hacen muy interesantes para la elección de 2021 en Baja California. Número uno, saber si ya terminó o no la luna de miel de Morena con la sociedad de esta entidad. Porque de 2018 a 2019 era muy predecible y ahí estuvieron los resultados, básicamente se llevaron el carro completo. Pero ya en 2021 habrán pasado 3 años, estaremos a la mitad del sexenio de López Obrador, y bueno, el posible desgaste vamos a ver si tiene repercusiones en los resultados electorales. Y el segundo, que es el motivo de esta videocolumna para Cicuta News, es el rol que va a tener el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y sus contrastes. ¿Por qué? Bueno, pues porque si el empresario Jorge Janrón decide ser el candidato a la gubernatura, automáticamente pues se convierten en contendientes inclusive para el triunfo, porque para bien o para mal sabemos lo conocido que es y pues cómo eso entonces podría tenerles amplias posibilidades. Pero si él no decide ser el candidato o por una u otra razón no lo es, entonces como el PRI no solamente pasa de no ser contendiente a batallar incluso, creo, para dar el registro, es decir, el porcentaje mínimo de votos para que las autoridades electorales lo sigan considerando en el futuro y destinándoles recursos. Así de interesante será el rol del PRI en las elecciones de 2021. Vamos a estar dando seguimiento. Para Cicuta, yo soy José Iván. Siempre la noticia. Cicuta News. Videocolumna política de Cicuta News.